y les damos la bienvenida a esto que es The GES TV. Y bueno, siempre ya como es tradición, comenzamos con nuestros alumnos. Y hoy me acompañan los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 56. Que estábamos comentando antes de entrar al aire que ya habían venido representantes de la técnica 56, para que vean lo buena que es la técnica 56, por si están preguntándose qué tan buena calidad educativa tiene la técnica 56, pues vean cuántos triunfos tienen, que ya han estado dos veces en esta semana. Y bueno, ellos nos vienen a platicar de un premio que ya es bastante conocido entre nuestra comunidad y que bueno, ellos tuvieron el honor de ganar el ciclo escolar pasado. Y bueno, vamos con las presentaciones, por favor, ¿de aquel lado? Hola, mi nombre es Diego. Mi nombre es Dylan. Hola, mi nombre es Sergio. De este lado tenemos. Hola, yo soy Gabriel. Hola, yo soy Francisco. Muy bien, chicos. Y bueno, a ver, ¿de aquel lado David? ¿Me dijiste? Diego, era con D. Bien, Diego, cuéntanos, ¿cuál fue el premio que ganaron ustedes? Pues, con el micro, por favor. El premio fue dinero. Ajá. Y pues obtuvimos el quinto lugar. ¿En qué concurso? En Amanda Rimoch. Ok, ¿con qué proyecto? Con un biodigestor. Y cuéntanos, ¿qué es esto de biodigestor? El biodigestor es una como cápsula que pues con el excremento de los animales pues tiene biogás, produce biogás y pues ese gas lo podemos utilizar para cocinar. Fíjense que estábamos platicando el otro día que la técnica 56 es reconocida porque ustedes son una escuela sustentable, es decir que los recursos que producen vienen a partir de algo que es bueno con el medio ambiente, ¿no? Y una de estas cuestiones tiene que ver con las tecnologías que ayudan al medio ambiente. Y un biodigestor pues tiene que ver con esto, ¿no? Con crear energía a partir de algo que en algunos casos se podría considerar un desecho, ¿no? Que es este abono que tienen. Pero díganme, a ver, de este lado, Gabriel. Dime, Gabriel, ¿de dónde es que consiguen estos desechos de los animales? Bueno, en la escuela secundaria tenemos una granja y bueno, el excremento lo obtenemos de ellos y bueno, cuando defecan ellos, nosotros lo metemos a la cápsula y de ahí se hace un gas metano que nos ayudaría para producir, bueno, para hacer un calentador para los animales que no pasen frío las noches. Ah, o sea, imagínense, es como decir que los animales producen energía para tener su propio calor, ¿no? Sí. Y esto, pues, ayuda mucho a los recursos, además del premio que ustedes ganaron, que tiene que ver con recursos, pero además ahorra mucha energía, ¿no? Porque de otra manera, pues, tendríamos que utilizar electricidad para calentar a los animales. Muy bien. Y bueno, de este lado, por favor, Diego está allá. ¿Tú eres David? Dylan. Dylan, cuéntanos, ¿cómo es eso de que ya nos habían dicho que tienen animales, hasta grillos tienen, ya nos dijeron, pero cómo es que, o en qué laboratorio, o en qué materia, o como qué actividad extracurricular es que desarrollan este proyecto? Mis compañeros de ganadería son los que desarrollan estos proyectos. Y nosotros, por la materia de ciencias, hicimos el biodigestor para en tiempos de fríos ayudar a los animales, o cuando nacen los animales. ¿Y cómo es que se les ocurre hacer un biodigestor? Porque no es algo así como te levantas en la mañana y dices, ¿por qué no hacemos un biodigestor, verdad? ¿Cómo es que se les ocurrió la idea? Nosotros se nos ocurrió la idea para ayudar a los animales de la granja cuando en las mañanas o cuando baja la temperatura, está hasta 0 grados y hasta se llegan a morir los animales. ¿Por el frío? Ajá. Ah, okay. Entonces, si vamos a la técnica 56, hay que llevar un buen suéter. Ajá. Muy bien, sí, porque si no nosotros también nos vamos a morir de frío. Muy bien, a ver, por favor, y cuéntenme cómo es, o cuánto tiempo tiene este proceso de que llevan creando este biodigestor. Del año pasado. ¿Como en qué mes? Como en septiembre. Ah, ok, ¿y cuál es la etapa o el procedimiento más difícil de crear una tecnología de este tipo? Hacer las conexiones. ¿Qué tipo de conexiones?
los tubos de PVC, unos coditos que le pusimos. Ok. Y hacer el hoyo para enterrar un tambo. Ah, o sea, está como en la tierra. Ajá. Ah, fíjense, porque yo les iba a preguntar, a ver si de este lado le pasa el micrófono. Yo les iba a preguntar, bueno, ¿y por qué no nos trajeron el biodigestor? Pero ya me imagino por qué no. ¿Cómo es? Platícanos un poco, descríbenos cómo es que está el biodigestor y cómo es que produce la energía. Nosotros hicimos un agujero a la altura del biodigestor. Lo metimos ahí porque en Topilejo, donde vivimos, es un tiempo de montón de frío. Entonces, para que no se desperdicie este proyecto, lo enterramos para que se pueda calentar a través de la tierra. Ah, ok, para que la misma tierra guarde el calor, sí, que produce el biodigestor. Ah, muy bien. Y entonces, cuando van a meter los desechos, ¿cómo lo abren o por dónde lo meten? Lo abrimos por la tapa. Tiene una tapa donde nosotros podemos meter el excremento de los animales. Lo pusimos a la altura de nosotros para que podamos meter y podemos las otras partes que habíamos metido las podamos sacar. Ah, o sea que digamos que los desechos se tienen que sacar los que ya no sirven y meter unos nuevos. Yo creí que como que desaparecía. No. Ah, ok, muy bien. Y bueno, a ver, de este lado finalmente, yo supongo, no sé si estoy bien, que ustedes son como el equipo que participó en el concurso, pero son muchos más. Entonces cuéntame, ¿cómo cuántos son y cómo se divide el trabajo para sacar y meter los desechos? Bueno, nosotros somos como unos 14, 15 que hicieron el proyecto. Otros, la mitad fueron alumnos de tercero que ya salieron. Ajá. Y nos dividimos el trabajo, unos excavando el hoyo para poder meter el ratoplas, otros contando el excremento de los animales y los demás haciendo unas preguntas para saber qué más pueden tener el biodigestor. Ah, ok, hicieron encuestas para saber como las necesidades que tenían los animales. Ah, muy bien. Y ahora que ya no están sus compañeros de tercero, decías que ya es como más o menos la mitad del equipo, ¿han pensado integrar nuevos compañeros? Sí, hemos pensado en integrar algunos compañeros que están en segundo y en primer grado. ¿Y cómo sería esto? ¿Les harían pruebas o quien quiera entrar o cómo? Pues pondría al director una convocatoria en la dirección y que se puedan apuntar algunos alumnos que quieran participar en el proyecto. Ah, muy bien. ¿De qué lado, de este lado que decían? ¿Que les van a hacer casting? ¿No? A ver, que pasen los más guapos, ¿no? Que pasen los que llevan ganadería. Entonces, ¿como qué requisitos tendría una persona que quisiera participar en el proyecto? Una persona que sea motivada, que tenga ganas de participar en un proyecto y que sepa cómo cuidar a los animales y cómo cuidar al medio ambiente sin desperdiciar estos materiales. Y que le gusten los animales, ¿no? Porque yo creo, no sé, pero es como muy complicado también juntar los desechos. No es una actividad como así de, ¡ay, qué divertido, hoy vamos a juntar desechos!, ¿no? Sí, claro, tiene como resultados muy buenos, ¿no? Pero sí es como complicado. A ver, ¿quién me quiere contar la primera vez que le tocó como esto de recabar los desechos? ¿Cuáles eran los pensamientos así de todo sea por el proyecto, todo sea por el proyecto? A ver, ¿de aquel lado ya le pasaron el micrófono a Diego, por favor? Pues bueno, es muy difícil porque pues a la vez te da como asco y nomás estás pensando pues eso, pero pues para ayudarlos, ¿no? También porque van a decir, no, pues nos estás ayudando y pues como que no queda. Como que los animales te lo agradecen. Sí. Muy bien, pues sí, imagínense, tienen digamos aire acondicionado, ¿no? Entonces, eso es muy productivo. Bueno, y vamos al concurso. ¿Cómo se enteran ustedes del concurso? ¿Quién los invita o quién les platica? A ver, de este lado, por favor. Bueno, de hecho, la maestra Inés y el profesor Benjamín nos dijeron sobre este proyecto y, bueno, como a nosotros nos interesó, decidimos meternos al concurso y, bueno, también el director puso un cartel que decía sobre el proyecto y nos interesó. Ok, ¿y por qué les llamó la atención en especial este concurso? Ah, bueno, porque queríamos probar otra cosa, no sé, pensar en cómo
ayuda al medio ambiente sin, ¿cómo se llama? Sin lastimarlo. Ah, ok, muy bien. Están, ustedes son preocupados por el medio ambiente, por la biodiversidad. Muy bien. Y después, ¿cómo se inscriben? ¿Cómo es este proceso de llenar? Porque tienen que entregar un proyecto escrito y eso es como a veces la parte más complicada, ¿no? Entonces, cuéntenme de esa parte de la inscripción, de esa parte de la emoción de anotarse, de enviar el proyecto. A ver. La maestra Inés fue la que hizo el proyecto por escrito y se lo dio al director, y el director quién sabe a dónde lo llevó. Y, ¡lo llevó! Y nuestros nombres. Okay. Para ahí nomás nos dijeron que era el proyecto de Amanda Rimosh. Ah, muy bien. Entonces la profesora Inés les ayudó a plasmarlo, digamos, a plasmar la idea. Muy bien. Y después cuando les avisan, a ver si le pasamos el micrófono, cuando les avisan que ustedes están, digamos, en las finales, ¿cuál es la emoción, cuál es la expectativa? Pues la verdad nos sentimos orgullosos todos porque hicimos un buen trabajo y no pensábamos que íbamos a llegar hasta esa altura. No, pues decían, no, pues debe de haber otros proyectos, ¿o sí, qué pensabas? Pensamos que había proyectos geniales que iban a ser más altos de nuestro nivel. Ah, muy bien. Y supongo los invitaron a la premiación y toda esta situación. Aquí sí me gustaría que cada uno de ustedes me dijera cuál fue, o que me describiera ese momento y las emociones que tenían cuando por fin llegan. ¿A dónde fue la premiación? En el premio, el premio fue en el Museo Sumaya. Ah, ok. A ver, ya que tienes el micrófono, cuéntame, ¿cómo fue ese día de despertarte, de llegar al museo? Fue un agradecimiento, una premiación buena. Pasamos a recibir nuestro reconocimiento y nuestros saludos con los que patrocinan este evento. Ah, muy bien. ¿Y tú qué sentías? Sentía nervios, pero después me sentí muy orgulloso por haber participado en esto. Ok. ¿Qué, se sentían más nerviosos de venir a la tele o del premio? De la tele. De la tele, dicen. A ver, por favor, tú cuéntame, ¿cómo fue ese día? ¿Cómo viviste ese día? Pues bueno, al principio me sentí algo nervioso porque no pensábamos que íbamos a alcanzar un lugar tan alto, tan alto. Y bueno, ese día se fue como algo sorprendente porque habíamos quedado en quinto lugar. Y bueno, me dio nervios pasar y que nos dieran el reconocimiento. Muy bien, ¿de este lado? ¿Tú? Ah, pues que nos sentimos orgullosos porque, como le dije, que no sabíamos que íbamos a llegar hasta ese término de recibir reconocimiento en los 5 primeros lugares más altos. Y pues me sentí orgulloso con mis compañeros ahí enfrente. Sí. ¿Tú llegaste solo o llegaron todos juntos? Nos fuimos todos juntos, llegamos todos juntos allá. Ah, muy bien. Yo sentí un orgullo ganar ese proyecto, porque yo no había tenido muchos concursos. Ah, ok, no habías participado en muchos concursos. No. Y como que ganar el primero en el que participaste, dijiste, quiere decir que sí soy muy bueno. Ajá. Ok. Bueno, yo sentí muchos nervios porque pues era mi primera vez y pues de principio eran nervios, pero ya después fue felicidad. Y chicos, además de este dinero que les dieron un reconocimiento, ¿y ese dónde lo tienen? Pues de hecho ya nos lo dieron y yo lo tengo colgado en mi casa. Ay, si así cuando llegan los tíos de visita, así de miren. Por cierto, les comento que gané un premio, ¿no? Sí. Nada más así. ¿Qué sigue en este proyecto? ¿Qué es lo que ya habíamos platicado que a lo mejor van a integrar a otras personas? Definitivamente esto pues lo ocupa la escuela, ¿verdad? No es algo así que bueno, ya se terminó el proyecto y ya ganamos y ya a la basura, ¿no? Es algo que se va a continuar utilizando en la escuela, pero ¿qué es lo que sigue para ustedes ahora que ya están en tercero y que ya van a culminar esta etapa de la secundaria? ¿Van a hacer otro proyecto? ¿Van a desarrollar más este? ¿Qué es lo que planean ustedes para el futuro? Pues hacerlo, bueno, tenemos que hacer más y pues ir como pasando los pasos que nosotros hicimos a nuestros compañeros nuevos que pues van a pasar, como acaba de decir. Como darles la estafeta, ¿no? Tener ese concepto de lo que ustedes ya hicieron para que ellos lo desarrollen todavía más. Muy bien. ¿Qué más piensan hacer? Bueno, pensamos integrar nuevos alumnos para que ellos sigan con el proyecto que tenemos y bueno, esperamos que
hayan más proyectos nuevos en la escuela. ¿Y les gustaría participar en otro concurso o en este mismo con el proyecto más desarrollado? Porque fíjense qué ha pasado, les pasó a sus compañeros de la técnica 56, que de pronto participan en un concurso, como que a los jueces algo no les gusta. Y de pronto vuelven a participar con ya algunos cambios y resulta que ganan el primer lugar, ¿no? Entonces, ¿a ustedes han pensado en eso, en volver a participar en este o en otros concursos? Hemos pensado en terminar este proyecto bien y hacer otros más para mis compañeros que pasan a tercero y los que pasan a segundo, para que sigan haciendo los proyectos. Ok, para más y más innovación, uh-huh, ¿no? Bueno, chicos, ¿y qué es lo que a ustedes les deja este aprendizaje en cuanto a conocimientos, en cuanto a la vida personal? ¿Qué les deja todo este proyecto? No solamente como tal el ganar el premio, sino el desarrollar todo un proyecto juntos con tantas personas. Ahí está el para los que dicen que es difícil trabajar en equipo, no es tan difícil, ¿verdad? Entonces, ¿qué les deja a ustedes? Bueno, nos deja un aprendizaje y nos da el concepto de cómo cuidar a los animales, cómo cuidar el medio ambiente, cómo reutilizar materiales que nos puedan servir, reciclar de nuevo cosas que nosotros podemos utilizar. Nosotros lo tiramos, pero nosotros aquí en nuestra escuela nosotros lo volvemos a reutilizar y lo usamos para un buen uso. Fíjense, eso es un muy buen concepto, ¿no? Que a veces lo que consideramos un desecho puede producir una ganancia, ¿no? Porque de verdad yo nunca me hubiera imaginado que los desechos de los animales podrían servir para producir energía. Es como un concepto muy extraño. Pero fíjense, ustedes muy pequeños ya nos enseñaron que no todo se debe de tirar, ¿verdad? Muy bien. ¿De este lado? Pues sí, primero pensamos mejorar más el proyecto y seguir animando a nuestros compañeros que van a ingresar a la secundaria y que van por el progreso de secundaria, para que ellos también se animen a hacer nuevos proyectos y mejores. Fíjate, importante lo que dices de animar a los demás. ¿Tú qué les dirías ahorita aquí frente a las cámaras, no solamente a los de tu escuela, a los de toda la comunidad de secundarias técnicas, qué les dirías para animarlos? Porque decían ustedes hace rato, nosotros nunca nos imaginamos que iba a llegar a tanto, ¿no? Que íbamos a ganar un concurso. Era como un proyecto nada más, pero ¿cómo los animarías a que se arriesguen a participar, a promover y a innovar? Pues que ellos se metan en proyectos y tengan en su mentalidad que tienen un tal vez que sí puedan ganar y no rendirse y seguir adelante. Bien, de este lado. Bueno, pues yo les diría que se animen a meterse en proyectos para mejorar su comunidad y también la escuela, y no se rindan. Y que no se rindan, muy bien. ¿Allá? Pues que saquen todo su potencial, porque pues nadie es burro y pues todos somos inteligentes, dando lo mejor. Ah, fíjense, también es un buen concepto, ¿no? A veces como que dicen, ay, pero es que eso es como de los matados, ¿no? Como que los proyectos es mucho tiempo y estar en la escuela y ahí quedarse, pero no, todos podemos participar, ¿verdad? Bueno, chicos, pues ya casi se nos acaba el programa. La verdad es que se nos fue rapidísimo, ¿verdad? Sí. Estábamos muy entusiasmados con el proyecto y es la hora de los saludos. Así que de allá para acá, por favor, sus saludos hacia la cámara. Bueno, un saludo a toda mi familia. Un saludo a toda mi familia y a los directores y a los maestros que están en la técnica 56, escuchándonos. Y a todas las técnicas. Muy bien. Un saludo a todos los maestros, al director y a mis amigos que están allá en la secundaria. Diles hola. Hola. ¿De este lado? Bueno, yo le enviaré un saludo a mi familia principalmente y a los profesores y al director. Y a sus profesores que los trajeron, que se llaman. Se llama la maestra Inés y el maestro Benjamín. Muy bien, que además los han apoyado durante todo el proyecto, ¿verdad? Yo, bueno, les daré muchos saludos a los profesores, a los maestros, bueno, lo mismo, a los directores, a los prefectos, a los alumnos que nos están viendo y especialmente a mi familia que me ha apoyado en esto. Y a todas las familias que, pues, de ahí se ve el trabajo, ¿verdad? También desde casa, que los apoyan, pues, al menos a quedarse, porque a veces había mucho que hacer, ¿verdad?
Muy bien. Bueno, pues ellos fueron los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 56. Que nos vinieron a platicar de este proyecto con el biodigestor, que está en la técnica 56. También, por si algunos están interesados en ver el proyecto completo, pues pueden visitar la escuela. ¿Quién me dice dónde está ubicada la escuela? Acá de este lado, por favor. La escuela está ubicada en la avenida Santa Cruz, no tiene número, de la colonia San Miguel Topilejo. ¿De la delegación? Delegación Tlalpan. Sí, porque yo les comentaba el otro día que a veces la técnica 56, por ahí hay una confusión de que pertenece ya al estado de Morelos. No, para nada. La técnica 56 es de la delegación Tlalpan y está un poco lejos, dicen los chicos. Sí, se aventaron un recorrido, pero es del Distrito Federal, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, que vamos, sí, ya les había comentado que vamos a ir allá. ¿Qué querías decir? Puedo decir, ¿qué es lo que viene a la Escuela 56? Lo mejor. ¿Y quién es lo mejor? Nosotros. Ah, que claro, es el lema de su escuela, ¿verdad? Sí. ¿Quién viene a la Técnica 56? Lo mejor. ¿Y quién es lo mejor? Nosotros. Ah, muy bien. Sí, porque ya les decíamos, la Técnica 56 hay solamente ganadores, ¿verdad? Ganadores de concursos, ganadores de todo en lo que intervienen. Así que, pues, si nos están viendo en la Técnica 56, atrévanse a concursar, a participar, porque seguramente van a ganar. Entonces, pues nosotros nos despedimos. Yo soy Alma Rangel, agradeciendo como siempre a el licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, y a todos mis compañeros que nos ayudan y nos apoyan para la transmisión de este y todos los programas en radio y televisión. Nosotros nos despedimos. Esto fue Nuestros Alumnos con los chicos de la Técnica 56. Adiós.